Senegal. Bangladesh. Mali. Barcelona. Sevilla. Honduras, pero yo toda mi vida. Madrid. Senegal, Bangladesh. Lisboa, Guinea-Bissau. New York, Rumania. Yo soy chino de Alemania. Guilty of crisis. Politicians. Los bancos, básicamente, y los políticos también. Los bancos. Los banqueros, los políticos, incluso los propios ciudadanos. Los gobiernos. Sí, de mi país es el gobierno. Imagínate, es África más crisis, está habido con crisis toda la vida. Porque estoy acabando la carrera y veo muy difícil seguir la educación en España. Porque veo muy difícil luego tener curro en España. Porque veo muy difícil que mis padres vayan a cobrar una pensión. Porque veo muy difícil siquiera el pensar en una casa. Y porque me veo que de aquí a que tenga 40 años voy a estar con un pedo precario, teniendo contratos temporales enlazados. Indignaciones general por todo, porque se está afrontando la crisis de una manera que es enorme, está afectando a la sociedad, está recortando el Estado de Derecho y creo que se ha demostrado que este sistema no funciona y que hay que cambiarlo y que hay que ir hacia otro sentido. No es que haya que cambiar, es que hay que romperlo todo y empezar de nuevo, porque lo que hay no funciona. Y si funciona, serán para unos cuantos, no para todos. El estándar de vida es muy bajo, hay muchas dificultades, hay muchas cosas que hemos visto, pero no hemos visto. Mi esposo no trabaja, yo no trabajo. Esto ya no funciona, el capitalismo ya no funciona. Cambiar política sí puede ser algo avanzar. Dentro de unos años, o antes, habrá una serie de empresas privadas que decidirán hasta qué punto tiene alguien el derecho a la educación o a la sanidad, dependiendo de lo rentable que sea. Hay una élite que está muy agarrada y lleva muchos años metidas en ese poder. Esa élite pienso que no se va a dejar caer así en principio, pero prácticamente los que mantenemos a esa élite somos todos nosotros, ¿no? Y creo que es el momento que a través de nuestros de estas manifestaciones las personas puedan cambiar eso. Contra el mal uso de fondos en los bancos y en el sector financiero en general y en la política. No porque haya culpables tenemos que quitarnos de la responsabilidad de seguir aportando e intentando cambiar lo que se pueda. Sobre todo que estemos todos informados de lo que está pasando para a partir de ahí empezar a movernos. La información es lo más importante, la educación. No estamos de acuerdo con la situación, con las privatizaciones de la enseñanza y de la sanidad pública. En China, no hay esta cultura de protestas, porque las protestas no son permitidas. Ahora es el momento, ¿no? Y creo que solo no podemos, pero juntos sí. Un discurso de rebeldía frente a la situación que estamos viviendo y también de propuesta hacia el futuro, de transformación de esta realidad que de alguna manera se expresa con un rechazo por parte de la mayoría de los ciudadanos.